Son 2 días pensados para abrir las puertas a estos niños que empiezan en algunos casos por primera vez su trayectoria escolar, otros han ido a jardines privados o a salas cunas y han hecho o en jardines donde había salitas de tres, que no es el caso de esta institución. Y sí, les abrimos las puertas con acompañamiento de un adulto para esta primera recepción, esta inmersión en el campo, digamos, en estos 2 días, para que conozcan al personal, las instalaciones y empiecen a conocer algunas dinámicas de cómo nosotros los recibimos y nos organizamos. Bien, no en todos los casos, pero ¿quiénes son los que sufren más el despegue, los niños o los padres? Ay, bueno, no se puede generalizar, pero hay de las dos situaciones, sí. En muchos casos, porque son niñitos, el mayor, el único niño en la familia, o la familia ha atravesado circunstancias particulares que generan mucho apego, y sí, puede costar un poquito, pero este salir al mundo en algún lugar, momento se tiene que dar, y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, bueno, acompañamos a la familia, acompañamos a los niñitos y vamos implementando estrategias que faciliten este paso aquellas situaciones que sean necesarias, no siempre. ¿Cuántas salas tienen? ¿Cómo están con el cupo, con la matrícula? Bueno, estamos primero tenemos 3 salas de 4 y 3 salas de 5. En la mañana funcionan 2 salas de 5 y 1 de 4 y a la inversa a la tarde. Estamos tratando de dar respuesta a los pedidos que estamos recibiendo de familias o que llegan a Jesús María a vivir recién ahora y vienen de otras provincias y no han tenido posibilidades de preinscribir a sus niños en el Ciudadano Digital, que es nuestra plataforma, o también familias que se mudan repentinamente, que cambian de su lugar de residencia y surge esta demanda de vacantes. En general, bueno, vamos tratando de responder a estas urgencias, y si no es así, bueno, nosotros nos comunicamos entre las directoras y vamos diciéndole en qué jardín puede conseguir lugar, y en última instancia, si la familia insiste en que no tiene una respuesta, le solicitamos, le indicamos que puede acercarse a sede de inspección de nivel inicial, donde generalmente le ofrecen una respuesta más satisfactoria. Lo que sucede con nuestro jardín, digo nuestro porque uno ya se apropia de los lugares, es que este es un jardín con toda una tradición en la comunidad, con una trayectoria de muchos años, porque se fundó en 1935, y que tiene este arraigo de la familia, que vino el hijo, el padre, el abuelo, y entonces hay como un vínculo muy afectivo con la institución. Y a veces cuesta dar una respuesta negativa a las familias que desean tanto este lugar. Bien. Sí. ¿Los chicos de sala de 5 arrancan la semana que viene? El 27 arrancan los niños de sala de 5 y, bueno, por supuesto, también continúan los de sala de 4 que están haciendo sus primeros pasos entre hoy y mañana.